soy Daniel Pérez, campeón de la temporada 2022 insular de Carcross. Pues sí, la verdad que muy bien, mejor de lo esperado. De las 5 pruebas que participé, gané 4 y una en segunda posición. Así que mejor imposible. La verdad que sí, cada vez está más entretenido este mundo del Carcross porque hay más rivalidad y cada vez estamos más cerca uno del otro. Sí, total. Mi trayectoria ha sido bastante corta, pero sí, se va aprendiendo, carrera a carrera se va aprendiendo. Cuando he corrido con él aquí, se le he ganado. Al regional no he podido dar el salto todavía. No he podido medirme en otro lugar. No se sabe, cada circuito es diferente, cada pista es diferente y al final hay que enfrentarse en donde es y ya está. Sí, de hecho, este año pensaba dejarlo ya y al final ha salido una copa, que la Copa King Car, y es lo que me ha animado otra vez a seguir participando este 2023. Ayudan, al final te sale un poquito más económico todo y le da un poco más aliciente a todo el tema. Pues sí, el rival más directo era Carlos, Yeray Pérez también en alguna prueba que participaba, Mario Quintana, Mario el apellido no lo sé, pero Mario también, eran los rivales así más cercanos. Pues la verdad que la familia, mi hermano también en gran parte, que es el responsable de Alpemotor Experian, y gracias a ellos pues también participo. Vale, correr el circuito en las Canarias de momento no ha sido posible, porque para la última carrera estaba prevista allí, y al final con el temporal no se pudo hacer y volvimos otra vez al barranco de Pozo Izquierdo. La verdad es que sí, sería bastante, bastante ilusionante para mí porque es donde vi correr a mi padre, he corrido a todos mis ídolos ahí dentro y la verdad que sería bastante bonito poder correr yo ahí. La aldea se nota el ambiente que es bastante diferente, vive en el mundo de los rallies diferente. Deja ver, de momento voy a hacer las pruebas que son de la Copa, que son en Lanzarote, de Fuerteventura y aquí en Gran Canaria. Ya por lo menos salgo de la isla y hago un poquito más. Y a ver si reunimos un poquito de dinero y también me gustaría correr alguna en Tenerife. Este campeonato de Carcross de 2022 me gustaría dedicárselo a toda la familia y a todos los que me han apoyado, también Celestino y Paco, que también son los mecánicos, que sin ellos también no sería posible el estar carrera a carrera y que el car funcionase de la manera que funciona. Pues nada, un saludo a los que ven Kilómetro Cero, un saludo a Onofre aquí del bar que hace unos sándwiches estupendos y un saludo a todos.